uno sin ninguna razón, pero en vista de que los otros se preguntan con preguntas de los otros y encima las responden con palabras de los otros, ¿qué el diablo hacer sino evidentemente escribir como los otros? Y dudar, claro, repetir y reiterar y buscar, buscar y rebuscar y no encontrar. Ponerse a desesperar y decirse que tampoco sirve para nada. Mejor sería ganarse la vida, pero mi vida es mía, solo mía, mi vida. No necesito ganármela. Desde luego, esto no es ningún problema. Es justo lo único que no es un puto problema. Problemas, precisamente, son todo lo demás. Pero están todos formulados, todos se lo han preguntado hasta en los más mínimos detalles. Entonces, ¿a mí qué coño me queda? Ellos ya me han quitado las palabras amables, las más bellas palabras, las que mejor suenan, las espumosas, las cálidas, las graves, los cielos, las estrellas, los candiles y las brutales olas en los muelles, rabiosas, erosionan las rocas rojas. Todo está repleto de tinieblas y de gritos, repleto de anhelos, repleto de suspiros, y a mí qué coño me queda. Debo preguntar en silencio y sin escribir y sin dormir. Es preciso que busque para mí.